Thank you.
Bueno, vamos a comenzar. Muy buenos días. Desde el Centro Argentino de Ingenieros les damos la bienvenida a esta nueva charla del ciclo IAPGCAI, la tercera que se desarrolla este año. El tema de hoy es refinación, el impacto de Vaca Muerta, el desafío de un crudo diferente, balanceando inversión y rendimientos en un entorno de reducción de azufre y huella de carbono. El moderador de este panel será el ingeniero Joaquín Cabeda, gerente de proyectos industriales Química YPF. Joaquín es ingeniero químico graduado en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITVA. Cuenta con más de 25 años de experiencia desarrollados en YPF en distintas áreas tales como tecnología, downstream e ingeniería. Joaquín fue presidente de la Comisión de Refinación del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, IAPG, vicepresidente de la Comisión de Empresas Proveedoras de Servicios de Ingeniería, CEPSI, y del Departamento Técnico del CAI. Los oradores de este panel serán el ingeniero Luis Fredes, Innovation Executive Manager de Acción PAE, y el ingeniero Miguel Wegner, CEO de Hitech. A los tres, muchísimas gracias por su tiempo y predisposición para esta charla. Como siempre, agradecemos muy especialmente a todo el equipo de IAPG por realizar este ciclo en conjunto con el CAI. Esta charla es transmitida en simultáneo por el canal de YouTube del CAI, donde podrán encontrarla nuevamente allí, como las demás charlas que se desarrollan en el CAI. Los invitamos a participar de este panel dejando por escrito sus comentarios y preguntas en el chat dirigidos al moderador Joaquín Cabeda. Se compartirán al finalizar las exposiciones. Solo comento que la próxima charla de este ciclo, la última, finaliza, será el 18 de noviembre, así que estén atentos a la comunicación. Y ahora sí, le voy a dar comienzo al evento de hoy y le cedo la palabra al ingeniero Joaquín Cabeda. Muchas gracias. Bueno, Verónica, muchas gracias. Buen día a todos. Les agradecemos que estén en esta mañana conectados para poder presenciar esta Webex que tiene como título Refinación, el impacto de Vaca Muerta. Como bien dijo Verónica, hoy voy a jugar el rol de moderador y voy a aprovechar para introducir a los dos disertantes que tenemos en esta mañana. En primer medida voy a presentar a Miguel Werner. Miguel es presidente de Hitech Ingeniería desde hace más de 30 años. Asimismo, también es actualmente presidente del CEPSI, la Comisión de Empresas Proveedoras de Servicios de Ingeniería, que es una comisión que, como ustedes saben, es perteneciente al Centro Argentino de Ingenieros. Miguel es ingeniero químico, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Y a través de Hitech es referente en soluciones integrales de ingeniería, diseño y construcción de plantas de proceso, teniendo como clientes empresas petroleras internacionales líderes, tanto en explotación y tratamiento de gas y petróleo, como en refinación y petroquímica. Miguel, te damos la bienvenida. Y como segundo orador, Luis Fredes. Luis es ingeniero químico y MBA, cuenta con más de 33 años de experiencia en el ámbito del oil and gas, habiendo ocupado la gerencia técnica en ExxonMobil y las direcciones de desarrollo del proyecto de expansión de refinería Campana y de calidad en Acción. Como se mencionó, actualmente es gerente ejecutivo de innovación en Pan American Energy. Luis también es docente con más de 40 años de trayectoria en el dictado para carreras de posgrado, como también para carreras de ingeniería química, e integra los directorios del IAPG, de Arpel y de APLA. Luis, bienvenido. Y para dar inicio con esta charla, le paso la palabra a Miguel, quien va a iniciar con su presentación. Muchas gracias. Hola, gracias Joaquín, Luis, además por acompañarme. Quiero también agradecer a los que me han colaborado en esta presentación, especialmente con mi parte, la gente de Techín, Martín Calabrini Ortiz y María Victoria Ferreiro. Y que me ha ayudado el lado de Hitech, especialmente a Bárbara Lamboricio, que es la gente que por ahí no se ve, pero que bueno, hace que todo esto pueda ser posible. Realmente, si bien esta es la, digamos, tercera charla que estamos dando, realmente lo que tiene es que
es bastante más compleja. Es decir, cuando uno habla de upstream o de midstream, tiene de alguna manera la ventaja que es relativamente acotado. Si bien son mundos cada uno distinto, siempre es relativamente acotado. El tema de refinación es inmenso. Realmente vamos a tratar con Luis de hacer algo rápido, pero son montones de temas. Y la verdad optamos por hacer una presentación donde se vean todos los temas, y por ahí un poquito rápido, pero que quede todo planteado. Siempre tratando de ser un poquito disruptivos, mostrar datos reales y principalmente poder mostrar todo lo que es integración entre lo que es upstream, midstream, refinación y petroquímica. Entonces, vamos a ir rapidito, los temas a desarrollar para que más o menos sepamos de qué vamos a hablar. O sea, vamos a hablar de las características del shale, el impacto operativo en refinación, cómo podría ser el negocio y la integración entre los distintos sectores. Vamos a mostrar crudos, es decir, tanto crudos convencionales como no convencionales, y los crudos que utilizan las distintas refinerías. Tenemos varios ejemplos de crudos reales, y de qué es lo que están intentando hacer las refinerías para que se vea la diferencia entre lo que puede ser la producción del shale y la composición del shale, y lo que es realmente lo que las refinerías pueden hacer. Tips para revamp de plantas en general. Esto es muy importante porque hay limitaciones muy grandes. Las refinerías son monstruos donde están formadas por decenas de plantas que tienen hasta centenas de equipos cada una. Los esquemas de fraccionamiento para el shale. Vamos a hablar de un caso real de refinería de Campana, rapidito. La complejidad que tienen las etapas de integración de la refinería y finalmente todo lo que es azufre, huella de carbono y oportunidades de integración con la petroquímica. Básicamente, lo que tenemos es, hay un cambio importante obviamente en la alimentación, por la complejidad, limitada flexibilidad de las refinerías. Esto obviamente trae sus complicaciones. Sin embargo, bueno, todas las nuevos desafíos, crisis, hasta podríamos llamarlo, es indudablemente una oportunidad para las refinerías y para la integración, y eso es lo que indudablemente se está aprovechando. Obviamente el revamp es el medio sistemático, y acá particularmente se plantea el tema, es decir, acá creo que ha habido toda una evolución de lo que es los grandes revamps, donde uno hace un planteo de qué quisiera procesar y qué capacidad y qué es lo que es posible. Finalmente, bueno, lo de la visión integral es la oportunidad de reducir azufre, huella de carbono, porque uno tiene que hacer instalaciones nuevas, tiene que hacer revamps, e indudablemente todo esto apunta a una mejora de eficiencia energética, que realmente es lo que se viene. Esto, bueno, muchos ya lo conocen, pero quiero repasarlo. Es el mapa de Vaca Muerta, de donde se arranca de la zona este, digamos, que tenemos crudo negro, es decir, petróleo negro, es decir, petróleo con muy poquito gas. La relación, el GOR, que se le dice, la relación gas oil, gas petróleo, está debajo de 250, o sea, prácticamente todo petróleo. Y en la otra punta tenemos gas seco, que estamos arriba de 20.000 de GOR. Y tenemos la zona de transición. Acá el gran desafío es que Argentina estábamos acostumbrados a tener petróleo con muy poquito gas asociado, o gas con muy poquito hidrocarburo líquido condensado, digamos. La zona de transición no es lo habitual. Pero sin embargo, fíjense que el GOR, la relación de gas a petróleo que tenemos, pasa del orden de 200 a 20.000, o sea, dos órdenes de magnitud. Y en esta zona, fíjense, estos son los pozos que se han venido perforando, es donde está la gran mayoría, es decir, en la zona de transición donde hay una gran variación, hay muchísimo gas asociado, y hay especialmente mucho
Entonces, las características rápidamente de los no convencionales, esto después lo vamos a ir retomando en cuanto al impacto que tiene en la refinación. Básicamente, un alto contenido de propano-butano, hay un alto condensado asociado al gas, principalmente lo que va a llegar a la refinería es butano y nafta. Esto es muy importante porque cuando se habla de shale, en general se piensa en petróleo, nada más en petróleo negro, pero realmente hay una cantidad de condensado, o sea, de nafta, de gasolina, que tiene que llegar a las refinerías. Hay una mayor proporción de cortes intermedios, principalmente queroseno, que es el JP1 para aviones, y muy especialmente gasoil. Hay una alta concentración de sales en el agua, que contiene el crudo, que tiene que ser separado. Hay un alto contenido de parafinas, esto produce solidificación a temperaturas todavía relativamente altas, o sea, temperaturas por ahí de 25, 30 grados, aparecen parafinas, aparecen sólidos, se nubla, y esas parafinas se depositan. Hay un alto contenido de asfaltenos, estas son moléculas pesadas con enlaces cruzados, que son los que finalmente después terminan dando el asfalto, y que han venido apareciendo problemas, esto todavía es algo en estudio, cuando hay blending, es decir, cuando se mezclan estos crudos con crudos tradicionales, aparecen precipitados. Hay una inmensa ventaja, el crudo dulce, es decir, no tiene azufre inicialmente, digamos, lo puse acá entre signos de pregunta, porque esto depende mucho de la forma de producción, es decir, esto muy brevemente se inyecta agua en cantidades muy grandes, ustedes lo saben, es parte del fracking, la rotura de la, digamos, de la formación para liberar las, digamos, burbujas de petróleo y de gas. El problema es que si hay oxígeno, y es imposible que no haya oxígeno con semejantes volúmenes de agua, al llegar oxígeno a la formación aparecen bacterias sulfato reductoras que probablemente producen sulfídrico, ese sulfídrico termina en el crudo. Por ahora no es un problema y hay una gran ventaja, la vida útil, para esto es una gran ventaja, la vida útil asociada a los pozos es muy acotada, con lo cual el pozo probablemente deje de producir antes de que haya apariciones grandes de azufre. Es una gran ventaja porque todo lo que implica hoy hay una demanda muy fuerte, regulaciones muy fuertes en cuanto a producción de azufre en nafta, pero principalmente en gasoil. ¿Sí? Entonces, tenemos una gran oportunidad de repensar las estrategias. Acá voy a hacer así un repasito muy rápido. Pero hay mucho que se puede hacer si uno tiene cuenta que ni el NIST, ni el DAF, ni la petroquímica tienen que empezar a trabajar juntos. Esto es algo que históricamente, yo diría, no ha sido necesario. Es decir, el upstream es lo que está, es el yacimiento. El yacimiento entrega crudo, estabilizado y con un contenido de agua mínimo, debajo del 1% y debajo de 100 partes por millón de sólidos en agua, ¿no? El midstream es donde se produce la separación y la producción de LPG principalmente, o sea, de gas licuado, son las grandes plantas criogénicas, todo lo que tiene que ver con transporte y todo lo que tiene que ver hoy en día con lo que es liquefacción y producción de gas natural licuado. El downstream es refinación, normalmente se incluye también petroquímica, acá es refinación, y aparte petroquímica. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Hay muchas cosas, es decir, cuando uno se pone a trabajar en forma cruzada, indudablemente en las plantas, tanto de upstream, se puede minimizar la cantidad de butano en el crudo, es decir, prácticamente nada, simplemente utilizando estabilizadoras cuando por ahí no hacen falta. ¿Por qué? Porque hoy se trabaja con gas flexibilizado, que hemos hablado en las otras charlas, es decir, un gas que a presión de gasoducto tiene que estar debajo de 50 grados centígrados, es decir, que condensa, es decir, que el gas se puede llevar muchísimo el EPG, prácticamente todo, y que vaya directamente a mí. Obviamente, acá uno dice lo mismo en el tema de Mitre, en las grandes plantas criogénicas. Tienen la posibilidad, cortan muy bien el propano y el butano especialmente, cosa en las refinerías es muy difícil
cortar por el tipo de proceso de absorción, queda bastante butano en nafta, y eso hace, o sea, el butano es parte de la nafta también, pero eso, digamos, dificulta la recuperación de butano, que es un producto valioso, y que en las plantas de, digamos, de midstream, eso es posible recuperarlo y cortar muy bien entre lo que es butano y lo que son los, o sea, carbono 4 y carbono 5. Esto obviamente es lo mismo que la posibilidad de producir isopentano en las plantas de midstream, las criogénicas, porque el isopentano es lo primero que queda como más liviano una vez que uno sacó el butano y superiores. ¿Por qué el isopentano? Primero porque es muy fácil, la ingeniería es muy difícil porque es un corte que queda un poquito más en el centro, digamos, de la nafta, pero es extremadamente valioso como para aumentar el RON de las naftas. Entonces, el octanaje, ¿no? Todas estas cosas suenan, o sea, este existe, por ejemplo, lo tuvimos que hacer en Gran Chaco, en la gran planta criogénica en Bolivia, simplemente porque no se podía estabilizar la gasolina, porque era demasiado liviana, venía de plantas de Viewpoint. Entonces tuvimos que separar isopentano, lo cual es valioso. Enviar la gasolina a la refinería separada de crudo, y suena un poco loco, yo sé que estas cosas son antiguamente, pero todo va por oleoducto, etcétera, cómo manejar el isopentano, es decir, son todos desafíos, pero indudablemente son mejoras inmensas para toda la refinería, es decir, hay un principio básico, y esto sí es muy importante, y se aplica muchísimo en todo lo que es procesos, y es que hay que segregar para tratar, es decir, lo peor que uno puede hacer en la teoría es juntar todo para después procesarlo, esto ocurre tanto en este caso, donde finalmente se junta todo, es decir, todo lo que es condensado, todo lo que es petróleo, todo lo que es gasolina de las plantas de midstream, todo se junta en un oleoducto y va a parar a las refinerías. Las refinerías lo tienen que procesar, eso es realmente todo un tema. Y el tema principal es que el shale tiene una cantidad de nafta y de LPG muy grande, y eso es todo un problema. ¿Dónde hay también posibilidades de optimización de desalación? Indudablemente, o sea, trabajar en campo no es fácil, hay que entender que hay que atajar la producción que viene de los pozos, cómo viene, y hay que sacar un producto en especificación, que es el crudo, y el gas. No es fácil, están, digamos, luchando con esto todo el tiempo, piensen que incluso los pozos se están arrancando todo el tiempo, el agua retrolavado arrastra un montón de sólidos que van a las plantas y es muy difícil. Ahora, optimizar la desalación y el lavado en campo es fundamental para el trabajo de las refinerías. Y después el tema de sólidos, que es un problema realmente por la cantidad de finos que hay, lo vamos a ver más adelante. Y ¿dónde está la oportunidad de la refinación? Bueno, es lo que veníamos diciendo en cuanto a instalaciones, azufre, carbono, y negocios adaptados a la nueva realidad. Y petroquímica, vamos a hablar, Luis va a hablar especialmente del impacto que puede tener todo esto en la petroquímica. Entonces, las refinerías, por su tamaño, su complejidad, necesitan una mayor integración con las otras, digamos, con las ramas, sectores aguas arriba de la producción. Las que están integradas, obviamente, es más fácil. Hay algunas como, no sé, puede ser Pan American, YPF, que tienen upstream principalmente, tienen midstream, tienen downstream y hasta tienen petroquímica. Las otras se les complica bastante más, pero obviamente acá es una cuestión de, cuando hay que hacer negocios, los traders saben sentarse y hacer negocios. Hay limitaciones como la disponibilidad y los precios del crudo, es decir, los crudos pesados son más caros, es decir, especialmente como Rivadavia, lo que es un crudo escalante.
que lo que es medanito o lo que es yate son más livianos, y esto es a nivel mundial por la inundación que ha habido, digamos, especialmente de Estados Unidos, de crudos no convencionales. Los cortes requeridos por el mercado, o sea, hay más gasoil, hay más nafta, pero bueno, después hay que venderlo ese gasoil. Por supuesto, hay una estrategia, podría haber una estrategia, digamos, horizontal entre refinerías, que desde ya que la hay, o sea, estas cosas, digamos, son de todos los días, pero va a haber que ser más imaginativos en tratar de que, bueno, hay refinerías que le va a ser más fácil producir gasoil y otras le va a ser más fácil producir nafta. Hay temas, obviamente, de ubicación de las refinerías, es decir, no es lo mismo lo que puede ser entre Raízen, Acción, y lo que es YPF Refinería de la Plata, que están cerca, a lo que puede ser Luján de Cuyo o Wincul en Neuquén, o lo que puede ser la refinería que ahora está figura en Bahía Blanca. Estrategia comercial de la compañía, obviamente le conviene vender más cortes que otros, y fundamentalmente, por eso está en negrita, las modificaciones posibles en instalaciones existentes. Vamos a hablar muy rapidito de lo que son las consecuencias operativas antes de meternos en lo que puede ser las modificaciones y a las calidades de los crudos y las modificaciones en las refinerías. Entonces, las refinerías sufren, y el problema es su complejidad, las necesidades incrementadas de desalación de crudo. Esto definitivamente no es un problema de ahora, viene de siempre, pero ahora se ha agravado, y bueno, finalmente la decisión va siendo poner dos desaladores en serie con agua de lavado para en contracorriente. El tema de las parafinas se empieza a obligar a mantener temperaturas más altas en plantas, en tanques, para evitar exposiciones, mayor tracing. Un tema interesante, son todas cosas que van apareciendo, esto suele ser común en otras industrias, en Michelin suele pasar esto, pero en refinación no es tan común. Aparentemente no, ya ha habido ejemplos de aditivos especialmente que se usan para el fracking, que terminan apareciendo en cortes de venta, por ahí en queroseno, en gasoil, y que se descomponen por los sucesivos tratamientos que reciben en la refinería, o sea, por temperatura, hidrogenación, lo que sea, y generan color o residuos que hasta lo sacan de especificación. Obliga entonces a un análisis muy profundo de qué fue lo que produjo esto, incluso a veces reacciones entre aditivos que vienen de crudos de distinto origen. Lo mismo el tema que decía, hay reacciones aparentemente entre asfaltenos y parafinas cuando se produce blending y producen residuos. El tema que decíamos inicialmente sin azufre, eso sí es una gran ventaja. La alta variabilidad de composición y corta variabilidad en los pozos indudablemente hace a que haya mucha variación en la composición de lo que llega a refinería. Y este tema de los finos en el crudo, les voy a mostrar una lámina ahora a continuación, simplemente porque es un tema importante y hay muy poca información, y con esto la intención es proveer información para que nos podamos manejar un poquito mejor todos. Entonces, bueno, ¿qué nos queda en la refinería? Esto es obvio, hay que aumentar capacidad de tratamiento de almacenaje, columna pre-flash para los condensados livianos, una opción de grana con una columna pre-flash de vacío. Son ideas realistas, esto es posible, para aumentar, recuperar, o sea, para producir más gasoil, especialmente para no tener que tocar la columna de topping y de vacío, que son grandes cambios y grandes paradas de flash. Y por supuesto, acá viene la parte gruesa, que prácticamente la vamos a mostrar muy cortita para que se vea el nivel de complejidad. Hay que revampear, hay que agregar y mejorar todo lo que es tratamiento de nafta, de querosén, JP1, gasoil, piensen en todo lo que es reformado y somerización para mejora de octanaje, hidrogenación para eliminación de azufre, secado, todo lo que es las plantas de mayor conversión que se ven afectadas, es decir, de cracking catalíticos hasta pokers,
pasando por hydrocrackers y algún deal breaker que todavía queda, que necesitan tener alimentación de crudo pesado, porque están preparados para eso, para romper moléculas y pasarlos a liviano. Y por supuesto todo lo que es estuente, sistema de venteos y servicios auxiliares sufren con esto. Voy entonces a lo que es los problemas por altos contenidos de finos. Esto es algo que viene obviamente del ASPRIN. Esto muy rapidito. Acá hay problemas, fíjense, acá hay dos tipos de curvas. Esto es, digamos, el contenido en micrones de cada tamaño, digamos, de partícula, y estos son los acumuladores. Fíjense que tenemos un caso de partículas de 100 micrones para arriba, esto no es problema, esto normalmente y habitualmente se separa sin ningún problema en yacimiento. Esto suele ser la arena de fracking, principalmente, por eso está tan separado. Y lo que tenemos acá son dos ejemplos de lo que es la arena, principalmente de lo que es la formación, donde fíjense que en este caso tenemos el 50%, 60% de las partículas por debajo de 100 micrones, el 40% debajo de 10 micrones. Esto obviamente es un análisis de los finos en agua, que es lo que hay disponible, pero en el crudo hay lo mismo. El problema es que esto no se puede separar, esto es casi imposible, esto prácticamente ni con centrifugación, o sea, con hidrociclón se puede mejorar un poco, pero tener hidrociclones para semejantes volúmenes de crudo que puedan separar partículas tan pequeñas es casi imposible. Por lo tanto, es algo con lo que la refinería tiene que aprender a convivir. Esto es muy interesante, esto costó bastante juntar toda esta información, así como mostramos en ASPRIN, esto es información totalmente real. Por un lado estamos mostrando los crudos habituales que se usan en Argentina, crudos pesados, principalmente como Rivadavia, Cañadón Seco, Escalante. Fíjense la proporción que tenemos del orden de 10% de nafta, hay una entre de queroseno entre 7-13%, gasoil 27-6%, y crudo reducido, o sea, el fondo que queda de topping, digamos, de la planta de ventilación atmosférica, que va vacío, la columna de vacío básicamente lo que hace es, en una refinería estándar, digamos, es producir cortes, digamos, que destilados que van al cracking y el fondo que normalmente va al coker o puede ir a producción de asfalto. En el otro extremo tenemos los crudos livianos, más bien de la zona de sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego, con altos contenidos de nafta, pero no hay mucha disponibilidad. Y finalmente el medanito, que es el crudo tradicional, convencional, de Neuquén, que siempre ha tenido una disponibilidad bastante grande. Ahora, de golpe tenemos, aparece todo esto, en el que realmente es un crudo medanito no convencional. Ahora, fíjense lo que es esto. Esto pertenece a lo que es el petróleo negro, digamos, a las áreas que están al este de la formación de Vaca Muerta. Fíjense que si bien hay bastante variación, no hay tanta diferencia con el medanito. Fíjense en contenidos de lo que es nafta más LPG, por supuesto esto seguramente, igualmente fíjense la variación, en contenido de queroseno no estamos muy distintos, fíjense el alto contenido de gasoil, estamos en valores de 26, 27, 36% contra 14% de humedanito estándar, por supuesto con variaciones. Si crudo reducido, es decir, lo que queda sin destilar en la columna de topping, estamos en órdenes parecidos a medanito o bastante menos. Ahora, cuando entramos con petróleo volátil, que hay mucha disponibilidad, es la zona donde más se está perforando, fíjense ahora, cantidad de nafta, cantidad de gasoil, cantidad de crudo reducido. Esto ya está en la zona de un borde ya más alto, hasta 2500, donde bueno, tenemos mucha más nafta, ya se parece a los crudos livianos, y finalmente los condensados, es lo que acompaña al gas, y que es algo
de producción bastante habitual en lo que es convencional de plantas en Argentina, pero para esto había plantas de licor. Ahora viene todo, como lo que decíamos, gas que acompaña, o sea, que después condensa en flexibilizado que condensa en los líquidos. Esto es una muestra rápida, o sea, esto se podría estudiar muy en detalle. Estos son blends reales. Esto vamos a mostrar cuatro refinerías de Argentina, de un poco la complejidad que se le presenta a la refinería, que tiene que estar trabajando con distintos blends. Es decir, estos son, digamos, datos de lo que es el original que esta refinería procesaba habitualmente, lo que se llama el slate, el mix, de crudos o la dieta, y que de alguna manera el RIVAM apunta a que esto, o sea, el cambio que tiene que producir la refinería a haber probado con distintos crudos, que después tendrá que ir variando. Fíjense que el tema es que todo viene bien con livianos convencionales, pesados convencionales, que está acostumbrada a la refinería, es decir, no hay grandes variaciones. En cambio, cuando va esta refinería en particular, por eso es importante verla en particular, esta refinería indudablemente está apuntando más a que va a tratar de producir más nafta cuando use shale, porque se ve que gasó el tiempo. No sé, estas son interpretaciones, digamos, libres. Esta refinería tiene un blend convencional, donde el convencional más shale, es decir, va a usar de los dos, va a tener digamos una dieta de crudos diferentes. En este caso, blend original, bueno, lo que se obtuvo en Interna, frente a lo que es un blend pesado sin shale, lo que es un blend intermedio, y lo que es un blend liviano. Esto lo paso rápido, esto les va a quedar como para que lo miren un poquito más en detalle, no nos da el tiempo para poner a discutirlo. Y esto es otro caso, donde tenemos, acá sí es una refinería que maneja blend con shale más condensado, por eso la gran cantidad de nafta. Entonces, ¿cómo hace para ir procesando crudos distintos, para ir juntando en tanques para después mantener, por ejemplo, un residuo que mantenga su cracking, su cocker funcionando? Entonces, vamos a hacer un repaso muy rapidito de lo que significa un RIVAM de planta para que se entienda la complejidad y hacia dónde va. Algo fundamental a tener en cuenta, y esto no diría que es una discusión, pero sí es una sorpresa, cada vez que se empieza un RIVAM. ¿Por qué? Porque habitualmente se toma como capacidad de las plantas la capacidad a la que está procesando, y eso ocurre también en una refinería. O sea, yo tengo una refinería, generalmente se mide en barriles, de 100.000 barriles, capacidad de diseño original, pero está funcionando a 120.000. Porque siempre es posible. 10% de las refinerías tienen siempre. O sea, cualquier planta de cualquier tipo tiene un sobrediseño del 10%. Es parte, digamos, de la garantía de la planta. El 10% más arriba no es difícil. Por supuesto, con problemas, con un mayor costo energético, con problemas de productos fuera de especificación, pero el negocio de alguna manera lo amerita y hace que eso ocurra y que operativamente eso se pueda hacer. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Cuando uno va a hablar de aumento de capacidad y uno quiere aumentar, la refinería dice, yo quiero aumentar mi capacidad un 25%, porque mi refinería es de 120.000 barriles y la quiero llevar a 150.000. Entonces dice, sí, claro, pero acá hay un problema. La refinería que van a querer a 150.000 no es la refinería que tienen a 120.000. Es la refinería que compraron o que tiene capacidad de diseño de 100.000. Por lo tanto, el aumento de capacidad es del 50%. Después esa refinería de 150.000 seguro que se va a poder empujar y va a poder llegar de nuevo a 160, 170 o 175.000. Esta es la primera discusión importante. Entonces, los aumentos de capacidad que generalmente se piden son muchísimo más grandes. Entonces, por ahí no termina pactando en un aumento de 130.000, después empujen a 150.000. No es fácil.
siempre nadie levantó una planta si no va a haber un incremento de capacidad. Salvo que haya realmente problemas graves, uno tiene una planta funcionando y cuando la para y la levantea, ya tiene, por ahora tiene una planta que ya no anda y que tiene que volver a ponerse en marcha. Entonces es difícil solamente para optimizar para alguna planta. ¿Cómo se hacen los revamps? Es muy simple. Uno utiliza el margen de diseño de los equipos existentes. Es decir, uno va resolviendo cuello de botella, va detectando cuáles son los equipos existentes que están al límite y lo resuelve. Eso es lo más difícil de todo, es decir, saber cómo el equipo existente está funcionando y que está al límite. Les aseguro que los equipos nunca funcionan de acuerdo a sus planes. Tanto porque los equipos están corroídos, porque han sufrido modificaciones, o porque se diseñaron para algo y están funcionando de otra forma, o simplemente porque el plano que está no es el plano del equipo. El plano que existe como disponible no es el plano del equipo y esto ocurre. Entonces, poder determinar los cuellos de botella y cómo se modifican es la gran complejidad. Ahora, obviamente esos cuellos de botella en esos equipos no van a existir más. ¿Por qué? Porque cuando diseña, diseña con margen. Quiere decir que el grave problema de los revamps es cómo van a funcionar los equipos existentes que hoy no son cuellos de botella y van a ser los próximos cuellos de botella. Ese es el gran desafío de un revamp y no es simple con plantas y equipos rigurosos. Básicamente hay un rating riguroso. Los temas que más se trabajan, obviamente modificación interna, es lo más sencillo de hacer, cambiar platos, cambiar separadores de gotas, producir el líquido interno de reactores. Hay un tema fundamental, es el tiempo de vida remanente de los equipos existentes. Esto es clave porque hay equipos que están muy viejos y hay que reemplazarlos. Y yo le diría que un secreto en esto muy, muy importante, digo secreto porque las ampliaciones de plantas, las modificaciones de plantas, siempre se aprovecha para mejorar un montón de cosas o para reemplazar equipos existentes que ya están obsoletos. Algo en lo que insistimos muchísimo nosotros es separar los distintos negocios. O sea, la ampliación de planta tiene su propio costo y se justifica por sí misma. Y si hay equipos que están viejos y hay que reemplazarlos, será un problema de obsolescencia. Y todas las otras mejoras, como por ejemplo, si de golpe decido que tengo, necesito mayor capacidad para comprimir gases de, digamos, que se producen en el tope del topping, que es muy común, y que hoy parte se queman en antorcha, es un negocio diferente, que es el de recuperación de gases, y no puede entrar dentro de lo que es la modificación del tope. Por supuesto, todo lo que es constructividad y duración mínima del shutdown, o sea, la planificación define las soluciones viables. Tiene que ser construir en una planta que está andando y la duración del shutdown tiene que ser mínima. Constructividad implica que el ingeniero del proceso va junto con el ingeniero civil y con el ingeniero mecánico a ver qué pasa, y el shutdown se tiene que hacer de forma en una parada corta con válvula de sacrificio e interconectar equipos con la planta. Esto se los dejo simplemente como, digamos, una parte más de lo que es una estrategia de revamp. No tiene sentido entrar en detalle, no es del tiempo, de todo lo que es Tesman, simulación, rating de equipos, usar soluciones creativas, la importancia de trabajar con las disciplinas desde el concepto. De lo que se va a hacer y no darse cuenta de que las maravillas que nos ocurren en los ingenieros de proceso son inviables. Las soluciones tienen que ser integrales, es decir, ver toda la película completa. Y obviamente la estrategia de control es fundamental. Tengan en cuenta que cuanto mejor, mayor control hay, menos sobrediseño precisa. Este es otro dato muy importante. Si me sobrara un volumen inmenso en el nivel de un equipo, no necesito controlar nivel, se va a controlar solo. Constructibilidad, shutdown de planta, estrategia integral del proyecto. ¿Qué hacemos? Montones de cosas que se nos ocurren, pero esto es una especialidad en sí misma, el revamp. El secreto es haber hecho muchos revamps, haber practicado muchas soluciones y que las soluciones sean viables. Realmente
Uno tiene un problema con un separador, puede transformarlo de trifásico a bifásico y separar el líquido aparte, o sea, el agua, el hidrocarburo aparte en otro equipo, o poner un equipo en serie, que dejar que el primero arrastre y lo separo bien en el segundo, o con el equipo en paralelo, puedo hacer montones de cosas, o simplemente cambiar el interno. El tema es el lugar, si voy a tener que hacer una estructura, si tengo que hacer una estructura, voy a tener problemas, si tengo que pilotar, porque se me van a parar todas las seguridades de los equipos rodados. Vamos muy rapidito, esquema tradicional de topping y vacío, tren de precalentamiento, hornos muy simplificados, columna de topping, es lo que puedo destilar a presión atmosférica, a la mayor temperatura, unos 380 grados, que se permite a la salida del horno, que es la temperatura a la cual el hidrocarburo el petróleo se empieza a craquear, a romper moléculas. Después alimento un horno de vacío, donde acá la temperatura a vacío y con el grado de vapor es 400 grados, y a alto vacío produjo unos cortes pesados que podrían ser bases para aceites lubricantes, por ejemplo, pero habitualmente son cortes que después se juntan y van al cracking catalítico, y un residuo que va al cóker o para producción de asfaltos o también producción de fuel. Cuando tengo que aumentar la producción de nafta, o sea, fíjense la ventaja, yo puedo alimentar exactamente lo mismo, pero tener más nafta. Y puedo sacar la nafta, normalmente se divide en nafta liviana, nafta pesada, que la saco en una preslas solamente interviniendo en el lugar correcto del tren de precalentamiento. Esto es muy simple. Esto es cuando tengo nafta de más. Esto, digamos, es una solución. La muestro porque es para mostrar que las soluciones no son únicas y son posibles. Esto es para mostrar que hay una solución posible, especialmente para lo que es el que tengo mucho más gasol. Y puedo flashear directamente, flashear es vaporizar, digamos, de presión atmosférica al mismo vacío, utilizando el mismo vacío que utiliza la columna de vacío, para producir gasol. Tanto lo que producía en el topping como lo que producía en vacío. ¿Y esto qué ventaja tiene? Corta muchísimo mejor porque a muy, muy baja presión, pueden estar a 10 milímetros de columna de mercurio absoluto, una columna de vacío, la separación es muchísimo mejor. Tengan en cuenta que si tenemos limitaciones en topping, esto es importante, siempre la limitación va a estar acá, en esta zona. ¿Por qué? Porque esto es un flash, esto vaporiza todo. Este es un separador, lo que se separó se va por el fondo prácticamente, muy poquito se puede con inyección de vapor revaporizar, y después simplemente condensando internamente con refugio circulante se van sacando los cortes. Quiere decir que la limitación la tengo acá abajo, es decir, todos los vapores tienen que pasar por acá. Entonces, si yo le saco nafta, como es el caso digamos anterior, está buenísimo porque libero esta zona y puedo producir más. Si saco gasoil por acá también, libero esta zona y puedo producir más. ¿Estamos? Y además, esta zona es de muy mal fraccionamiento. Esto permite evitar lo que ocurre acá, que gasoil en general sale una caranca. La parte, muy buena parte de gasoil pesado sale por el tope de base. Miguel, discúlpame. Miguel, para que tengas cuenta del tiempo nada más, es 1:50 casi. No, ya voy, ya termino. Rapidito entonces. Esto se los dejo, es para que vean la diferencia de recuperación de gasoil. Esto es el ejemplo de refinería Campana, ¿no? Lo más interesante es que los tengan. Todas las limitaciones que tuvimos para pensar el RIVAM. Y esto creo que es la parte más interesante de todo lo que se estudió antes de la aparición del Shale. Con un aumento de más 40% de capacidad, más 60%, pensando en una columna de vacío. Se intentó también una unidad en paralelo nueva de topping, es una solución. Lo único que se hizo realmente es lo que se llamó un revamp rápido, que permitió aumentar el 12%. A partir de ahí, trabajar a pensar en un nuevo revamp solamente del topping, nuevamente la vacuna pre-flash, o la de vacío, o la de tope.
Esto es finalmente lo que hicieron Quick Hits, simplemente muy rápido, muy poquitas cosas en topping, reconfiguraciones, en lo que es hilo de sulfurización de gasoil, básicamente todo se basó en el cambio de interno del separador frío con adaptaciones extrañas y hechas para eso, porque era el cuello de botella, tratamiento del gasoil, y finalmente en el fraccionamiento del cracking catalítico. Esto lo quiero nombrar porque lo más importante fue el tema de enfriamiento, donde más se trabajó. Finalmente, esto es, para que vean, estos son plantas, son todas las plantas, estos parecen equipos, que fueran equipos de plantas, no son plantas, algunos tienen cientos de equipos. Es el caso base y el nivel de interconexión que tenía. Y estas fueron las distintas etapas que se fueron agregando. Fíjense, las plantas que se fueron agregando y el nivel de proyecto, estos planos son reales, ¿eh? Son documentos reales de la ampliación. En la etapa 1, en la etapa 2, o sea, y en cada etapa de esta la refinería seguía andando. En la etapa 3 y en la etapa 4. Entonces, ¿se imaginan la importancia que tiene el Midstream y el Upstream en colaborar y hacer que el negocio de la refinación sea más viable? Con esto, está la lista acá de plantas, y lo que es, acá le paso la posta a Luis, ¿ya? Que es el que verdaderamente sabe de refinerías. Así que Luis, adelante. Joaquín, ¿quieres agregar algo, por favor? Hago un único comentario más técnico que otra cosa. Ustedes arriba pueden ver que tienen una cajita verde, en donde da cuenta de cuál presentación están viendo. Si no están viendo ahora la de Luis, por favor les pido que hagan el switch para poder seguirlo. Adelante, Luis, gracias. Gracias Miguel, gracias Joaquín. Por lo visto, el que sabe más de todos los pormenores acá ha sido vos. Miguel recién mostraba esas cajitas que estaban en las diferentes etapas de los planos, aclarando que esas cajitas no son equipos, sino plantas. Este es el listado de plantas que ha implicado el proyecto de expansión de la refinería de Campana, donde además del aumento de la capacidad de procesamiento de crudo, que ha tenido sucesivas iteraciones en función de lo que íbamos encontrando, las nuevas plantas que se han incorporado tienen que ver con el hidrotratamiento de diésel, fundamentalmente el cumplimiento de la normativa de contenido de azufre, y el impacto que eso tiene, que es remover azufre de líquido para que pase al estado de gas, y por lo tanto tratar intensamente el gas a través de una sucesión de plantas. La absorción de gas por parte de aminas, la recuperación de aminas, la planta Klaus que finalmente convierte el sulfuro de hidrógeno en azufre líquido en el caso de Campana. Hay una incorporación importante desde el punto de vista de conversión en el proceso de Campana, que es el agregado de un nuevo coker, de una nueva unidad de coqueo retardado, para fortalecer la capacidad de conversión y la producción de diésel, que es uno de los objetivos fundamentales comerciales. Esto también ha afectado a unidades existentes, como la destilación al vacío, la unidad de hidrotratamiento de destilados ya existente y la unidad de hidrotratamiento de coque. Y al tiempo se estaban revampeando la destilación atmosférica, el cracking, la reforma, el coque 1, todo lo que significa infraestructura, tanto de servicios, tanques, como por otra parte el tratamiento de efluentes. Y en el comienzo de esta charla Miguel hablaba de oportunidades, y cuando uno tiene la oportunidad de llevar adelante un proyecto de esta magnitud, tiene que darle un enfoque, tiene que aprovechar para darle un enfoque muy holístico, en el sentido de mejorar la seguridad, mejorar la confiabilidad y mejorar la eficiencia energética. Entonces,
Lo que ustedes ven destacado en amarillo son las plantas que tienen que ver con la reducción de azufre de los productos terminados, pero lo que aparece marcado de verde es aquellos lugares donde hemos tenido oportunidad de mejorar la eficiencia energética y por tanto reducir la emisión de dióxido de carbono por barril procesado, que créanme ha sido significativo. ¿Y esto dónde lo vemos fundamentalmente? Bueno, lo vemos, por ejemplo, al momento de revampear, destilación atmosférica, cracking o reforma, donde aparecen nuevos hornos. Esos hornos claramente están diseñados con sistemas eficientes de precalentamiento de aire, de recuperación de calor, etc. Lo mismo que en el caso de todo el tren de revamping que mencionó Miguel, en destilación, en cracking y en reforma, se ha aprovechado, se ha maximizado el intercambio de calor entre corrientes calientes y corrientes frías. Entonces, ahí es donde aparece la oportunidad que muchas veces por sí solo no representa un proyecto justificable en sí mismo, salvo que exista una fuerte regulación que así lo mande. Y desde el punto de vista de la mejora de la calidad de los efluentes líquidos, junto con todo este proyecto de expansión, hemos tenido la incorporación de mayor y mejor tratamiento para el vuelco de líquido hacia el río. Otra oportunidad que nos da ya no el revamping en sí, sino la estrella de esta charla que nos ha convocado, que ha sido Vaca Muerta, es lo que sigue aguas abajo de la refinación. Miguel muy bien detalló el impacto del upstream, la fortaleza que adquiere el midstream y las oportunidades que hay allí para que las refinerías sufran lo menos posible el cambio y la variabilidad de calidad que implica Vaca Muerta. Pero ahora ya estando parados en la refinería, debemos recordar que aguas abajo de la refinería también existe otra rama que vale la pena mirarla con atención, y eso es la petroquímica. Los aportes que puede hacer una refinería de petróleo hacia la petroquímica se suman por el lado de la petroquímica de las olefinas, si me permiten llamarlo de esa manera, que tiene como principal aportante en el caso de nuestro país al gas natural. Bueno, es el hecho de que tanto el mayor rendimiento de naftas que aparece en el shale oil, como la ineludible caída en la demanda a futuro debido a energías alternativas para el transporte, sobre todo para el transporte liviano, hacen que esas moléculas estén disponibles para steam cracking y consecuentemente aumentar la disponibilidad de materias primas petroquímicas desde el lado de la olefina. También hemos dicho que Vaca Muerta produce un significativo aumento en el rendimiento de de butano, por ejemplo, que es lo que puede llegar a una refinería, y eso, de nuevo, es una fuente valorada dentro de las materias primas de la petroquímica de la olefina. Ahora, si la nafta y en exceso, que no es consumida por un vehículo de acá a 10 años, porque hay otra fuente, y tenemos capacidad de reforming, el reforming sin duda se deberá orientar hacia la producción de benceno, tolueno y xileno, sumamente apetecible por lo que, permítanme llamar, la petroquímica aromática, es decir, aquella que, complementada con la petroquímica de las olefinas, termina siendo, por ejemplo, una petroquímica más compleja, y de ahí identifico al PET como plástico más representativo de la combinación de un derivado aromático con una olefina. Entonces, a mirar bien esta integración
porque ante la pregunta ¿y qué vamos a hacer con esas moléculas que a los refinadores no nos gustan tanto, como puede ser el butano, como puede ser un C5 chiquitito? Y bueno, ahí es donde va a aparecer la oportunidad. Esto le viene bárbaro a la petroquímica, porque si hay cosas que esta rama necesita es, uno, disponibilidad de materias primas, dos, escala, tecnología y mercado. Si empiezo de atrás para adelante, el mercado regional, el mercado argentino, el mercado latinoamericano es un mercado deficitario, con fuertes importaciones de polímeros. La tecnología es algo que está disponible, que existe, en la medida en que pueda haber una buena alianza entre Oil and Gas y una compañía química, esa tecnología tiene un fuerte rendimiento. Ahora, la mejor razón de éxito que puede tener un negocio petroquímico es tener buena cantidad de materias primas y tener escala. Al tener sobrante de algunas moléculas, como parecería que vamos a tener en el futuro no tan lejano, bueno, eso le puede dar escala a una industria que agrega valor. Agrega valor a las corrientes que de lo contrario terminan quemándose, o agrega valor mediante la sofisticación de esa cadena vertical que arranca en el pozo y termina en la producción de plástico. Por supuesto que cuando hablamos de disponibilidad ha de tener muchísimo que ver con qué crudo estemos procesando, el esquema de refinación, si está o no preparado para este crudo más liviano, con moléculas más livianas y por otra parte con probablemente mayor disponibilidad que los crudos pesados. Entonces, todo esto va a cerrar en la medida en que estemos mirando los esquemas de nuestras refinerías con esta visión, no con la visión de reducir carga, porque tenemos desde el desalador en adelante tenemos ya problemas de alta presión por presencia de moléculas livianas, sino porque esas moléculas pueden llegar a tener un destino más valioso. Dicho en términos gráficos, si hoy tenemos una nafta o un porcentaje de nafta liviana del orden del 2%, del 12%, y con un blend de este crudo no convencional, y podemos llegar hasta duplicar ese rendimiento. Entonces ahí es donde aparece una enorme fuerza impulsora como para que nos pongamos a pensar en este aspecto. Aspecto que lo podría denominar la necesidad de la reinvención de la refinación. En el caso de una refinería existente, y por ahí no solamente aumentando el procesamiento de crudos livianos como el que estamos mencionando, se puede orientar la operación, por ejemplo, de cracking catalítico, que esencialmente es la máquina de hacer nafta en una refinería, a producir LPG olefínico. Entonces, hay una llavecita operativa, y digo llavecita sin minimizar el cambio operativo. Hay que hacer cambios, indudablemente, pero no es necesario la instalación de una nueva planta. Es un cambio operativo viable, que en algunas refinerías, incluso argentinas, se modifican en función de esta demanda. Y si no, como lo vemos en el mundo, que está pasando, que ha pasado a partir del cierre de muchas refinerías tradicionales en el hemisferio norte, bueno, las nuevas refinerías deberán tener una orientación tanto a la producción de materias primas petroquímicas como al procesamiento o coprocesamiento de materiales biológicos, materiales de origen vegetal o de origen animal, pero no necesariamente fósil. Si juntamos los comentarios y las reflexiones que Miguel ha hecho
más allá de, nos estamos enfrentando a un cambio por donde lo miremos, ¿no? Un cambio en la calidad, en la disponibilidad de crudo, en la calidad del crudo que disponemos, y por otra parte en una demanda que, de vuelta, en los próximos años seguramente va a cambiar. Ahora, si nosotros tenemos una integración que nos permita manejar todo ese tipo de cambios, el negocio va a ser estable, e incluso vemos que aquellas integraciones, refinación petroquímica, por ejemplo, tienen una menor dependencia del precio del crudo porque están amortiguando el origen de todo esto, que es justamente el crudo. Vemos también que el negocio de los combustibles podrá tener una declinación, o al menos se va a quedar quieto con un crecimiento del 1-2% anual, en tanto que la demanda de plásticos tiene una previsión de crecimiento al menos del 4% anual. Entonces, parecería estar por ahí la cosa. Cuando pensamos además en integración, además de agregar valor a los cortes, lo que significa sinergia de costos es significativo, porque recordemos que los márgenes de refinación son relativamente pequeños. Como dije, tenemos oportunidad, no hay que ver a Vaca Muerta como un cuco para la refinería. La refinería tiene que tomar acción en un pensamiento, en repensarse, apuntando a darle solución a esas moléculas que están dando vuelta, que están apareciendo. Ahora, el alerta en todo caso es que a esto lo tenemos que hacer, si se quiere, bastante aceleradamente. De lo contrario, no vamos a aprovechar el valor de la oportunidad. Si esperamos y seguimos esperando mucho tiempo, va a pasar el tren. Entonces, las ideas hay que ponerlas sobre la mesa, hay que debatirlas, seguramente trabajar más en conjunto que lo que venimos haciendo hasta ahora, digo, a nivel industria, de manera de poder alcanzar escala. Al final del día, Vaca Muerta será exitosa en la medida que tenga escala de producción y valor agregado. ¿Para qué? Para que todo eso permita volver a las tremendas inversiones que necesita este tipo de explotación. Entonces, en definitiva, está la oportunidad, hay que aprovecharla, hay que pensar diferente, hay que cambiar probablemente configuraciones, pero a la larga la expectativa es que podamos llegar a tener una industria mejor integrada, con lo que eso significa en el impacto económico social positivo para nuestro país y para la región. Con esto estamos terminando, dejando un tiempo para el debate en todo caso. Muchas gracias en nombre de Miguel y mío por la atención. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Miguel. Me quedo con... He hecho algunas anotaciones, obviamente, en función de las presentaciones y los comentarios que han hecho, como para hacer una suerte de wrap-up rápido. Por un lado, el tema de lo que son los revamps, digamos, en distintas escalas, pero pensar, no en la tradicional de tratar de decir, bueno, voy a un revamp en el cual fijo un determinado objetivo, sino tratar de atacarlo y analizarlo y ver realmente cuáles son los cuellos de botella que, liberándolos, uno puede llegar a tener beneficios que puedan ser interesantes, y que podamos capturar esos beneficios de la forma más rápida posible y no embarcarse en algo que quizás después, ante los escenarios de cambio de crudo, se pueda llegar a complicar un poco más. Importante me parece lo que comentaste, Luis, que no solamente hay que tener ese ojo, digamos, de poder ser ágil y poder ver cómo atacamos un revamp, sino el hecho también de que hay que tener una visión integral. En esa visión integral estamos hablando justamente de lo que es el tema de eficiencia energética, que es algo que, si bien lo venimos trabajando desde hace muchísimos años, a veces nos queda un poco
relegado por las circunstancias que puedan ser, el hecho de que quizá como un proyecto en sí mismo no termina siendo demasiado atractivo, pero bueno, en todas estas situaciones yo creo que hay que tomarlo, no dejar obviamente de lugar aspectos relacionados con lo que tenga que ver con seguridad en los procesos en sí, el tema de efluentes y contaminación e impactos asociados al medio ambiente, ¿no? Eso me parece que es una cosa interesante como para recalcar, que a veces en el día a día se nos escapa y lo tenemos ahí, ¿no? Otro tema me parece interesante es lo que comentó Miguel de todo lo que es la parte de midstream y tratar de pensar un poco, quizá un poco afuera de lo que pueden ser las inversiones tradicionales en la refinería en sí, sino ver qué cosas se pueden sinergizar como para poder tener algo que realmente al final del día tenga un beneficio global que sea interesante. De vuelta, trabajar un poco con más, quizá codo a codo con la gente de upstream, porque obviamente las cosas que suceden dentro de lo que es la parte de explotación tienen un impacto directo o indirecto en lo que es la operativa normal de la refinería, llamemos impacto en función de utilización de aditivos, temas asociados a sólidos en suspensión, etcétera, etcétera. Y me parece lo último que fue lo interesante es el hecho de la oportunidad que se puede tener a nivel petroquímica, pero que obviamente son distintos juegos, son distintas ligas en las cuales hay que tener forzosamente una capacidad de trabajo en equipo de forma tal de poder tener masa crítica, no solamente en temas de recursos, sino en temas de económicos que nos permitan capturar estos beneficios que hoy nos está empezando a dar Vaca Muerta y que obviamente todos estos proyectos llevan muchísimo tiempo desde el punto de vista de poder financiarlos y de poder llevarlos a cabo desde el punto de vista de equipos y construcción, que bueno, obviamente hay una ventana de tiempo que es interesante poder aprovecharlas. Así que bueno, nada, quería compartir con ustedes estos bullets que tenía anotados. Y si les parece, les paso a hacer algunas preguntas que han llegado a través del chat, ¿sí? Una de las primeras tiene que ver con, un poco haciendo el marco de referencia, digamos que se mencionó que los pozos, digamos, tienen una vida útil un poco acotada, que los crudos obviamente van modificándose y tienen diferencias respecto de comportamientos a lo que son los crudos tradicionales. Todo esto tiene como consecuencia una alta demanda en cuanto a temas de inversión en un marco en el cual siempre hay ajustes, digamos, económicos, ¿no? La pregunta al panel es si existen hoy las inversiones de capital suficientes para cubrir todos estos aspectos, ¿sí? Y como una segunda derivada, si las empresas de ingeniería hoy por hoy locales tienen una carga de trabajo adecuada, están sobrepasadas o por el contrario están con baja carga. A ver si entendí bien la pregunta. O sea, en cuanto a la primera parte, ¿no? A lo que es trabajar sobre las problemáticas, digamos, de los nuevos desafíos de los crudos y condensados de Vaca Muerta. Sí, por supuesto, es algo que se trabaja todos los días. Es un aprendizaje también. O sea, si uno se pone a contar, de golpe aparecen cosas como incompatibilidades de agua que siempre existieron, pero que son difíciles de prever. Acá, que por ejemplo, si uno tiene agua con bario y la junta con una formación que tiene sulfato, el sulfato de bario precipita, todo este tema de parafinas y asfaltenos es nuevo, el tema de tantos pinos en el estudio es nuevo, o sea, implican de alguna manera nuevos desarrollos. Sí creo que acá en Argentina sobra know-how, sobra en el buen sentido, lo digo, o sea, la cultura de que hay de gas y petróleo es inmensa, petroquímica también, es una de las razones por las que Vaca Muerta es viable, o sea, el tener la cultura, el tener digamos, no solo de ingeniería, sino de operación, de construcción, de fabricación, las instalaciones. Y en cuanto al trabajo de las empresas de ingeniería, y yo diría que el tema es que las empresas de ingeniería no somos muchas,
somos muy variadas. Entonces, dependiendo mucho de la especialidad que tiene cada empresa, suele ser, puede haber mucho trabajo o no tanto. Hoy en día, en que digamos que se está, yo diría, en algún tipo de impas entre lo que está volviendo a arrancar, se espera a partir del plan gas, obviamente hay más trabajo en todo lo que es, ingenierías, por ahí conceptuales básicas extendidas que tienen que ver con la evaluación y aprobación de nuevos negocios, que por ahí con lo que se refiere a lo que está directamente atado más hacia los proyectos aprobados, hacia la construcción, hacia la ingeniería de detalles. Ahí hay bastante para hacer, en CEPSI venimos trabajando en ese tema de cómo hacer para repartirnos un poco mejor el trabajo y que se conozca más el know-how que hay al respecto y la calidad de empresas que tenemos. Y obviamente los ingenieros, esto es muy conocido, nos falta marketing. Es decir, siempre pensamos que nos conozcan, o sea, que nos conozcan por nuestras obras y a veces no alcanza. No sé si esto era más o menos lo que se había preguntado. Y respecto de las inversiones, que fue la primera parte, en tanto existe un marco legal que pueda ser creíble y sostenible, esas inversiones aparecen. Miguel justamente mencionó el plan gas, que a partir de que existe un plan y que parece ser sostenible en el tiempo, empiezan a aparecer las obras. Es así, es tan simple como eso. No me meto en lo macroeconómico, pero obviamente eso también ayudará. Pero lo macroeconómico por lo general suele ser del mediano y corto plazo. Acá de lo que estamos hablando es de inversiones de largo plazo, donde más fuerte es el marco jurídico. Bien. Otra pregunta que habla más de lo que es la vida útil de Vaca Muerta, ¿no? O sea, la pregunta está orientada al hecho de si se habla o si está instalado un tiempo de vida útil asociado a Vaca Muerta, digamos, ¿no? Y en función de que este debate se esté dando o no, ¿qué se piensa a nivel, digamos, productivo a futuro, digamos, cuando ya no hubiera más operaciones? ¿Qué imagen se va a quedar más a nivel zona geográfica y óptica medioambiental y social, digamos, ¿no? La verdad que yo, desde mi parte, bueno, perdóname que aporte, no es como que hoy estamos más en el inicio y en el veamos cómo poder vializar y cómo poder molécula, digamos, de shale oil que estamos produciendo, la podemos procesar dentro de nuestras refinerías como para poder obtener un beneficio inmediato, digamos, con lo inmediato, pero la verdad no desconozco si hay instalado algún tema asociado a lo que es pensar, bueno, esto es un negocio de X cantidad de años y en función de eso ver, bueno, cómo serían las distintas fases, digamos, de este proyecto Vaca Muerta. Personalmente no creo que estemos pensando en eso. No, cuando recién hablaba de marco legal, lo hago más extensivo, hablemos de un plan de 20 años, 25 años, no, eso no está, así que no lo veo. Bien. Miguel, no sé si quieres acotar algo más. A ver, sí, a ver, acá, bueno, como siempre, haciendo un poco de futurismo, como le decimos, que no, por un lado no es sano, pero creo que están dadas las condiciones. O sea, Vaca Muerta es absolutamente inmenso y seguramente por los próximos 30 o 40 años que el gas va a seguir haciendo falta. Vaca Muerta va a seguir existiendo y Vaca Muerta es un yacimiento único. O sea, piensen que en Estados Unidos el shale tiene la capa productora tiene 50 metros. En Vaca Muerta tiene hasta 300, 350 metros, cosa que acá se puede, por ejemplo, hacer un pozo, o sea, primero vertical, después se hacen los pozos verticales. Y ya se está haciendo en algunas áreas de ir
más abajo, digamos, con el pozo vertical y volver a extenderse horizontalmente. O sea, la capacidad de producción es inmensa. ¿Qué va a pasar con Vaca Muerta, con Neuquén? Por supuesto, es parte del desafío, pero es algo en carpeta. Es decir, inicialmente lo que se está haciendo, o sea, créanme que en Argentina vamos mucho más adelante de lo que creemos. Es decir, hoy se está trabajando mucho en hacer, digamos, la producción lo más verde posible. Parte de lo que vamos a tratar de contar un poquito en el próximo webinar, el último. Es decir, hoy se está trabajando, por ejemplo, de tratar de usar energías renovables para lo que es la explotación en Vaca Muerta, eficientizar con cosas que hicimos siempre. O sea, este es nuestro trabajo de siempre, o sea, hacer los procesos más eficientes y digamos, y más verdes y que vente menos, lo hicimos siempre. Ahora como está de alguna manera sobre la mesa, se empieza a ver. Pero, por ejemplo, la próxima planta que nos toca hacer de producción de crudo, principalmente, y poco gas, la idea es hacerla totalmente, o sea, que para el proceso no consuma combustible. O sea, se utilizan hornos de recuperación con el escape de las turbinas, como si fuera un ciclo combinado. No es mucho más caro, pero hay plata en gas para gastar y las petroleras están así, están dispuestas a hacerlo. O sea, la conciencia está, se está trabajando mucho en venteo, por ejemplo. Entonces ese es el primer paso. Y el siguiente, obviamente el gas, esto da para largo, pero el carbón hoy sigue produciendo, no sé, el tercio de la energía eléctrica del mundo. Estamos hablando de autos eléctricos que van a usar, o sea, es espectacular que ocurra. Pero tenemos que reemplazar las usinas de carbón por gas natural, que es 5 veces menos, contaminante. Y, por supuesto, el tema que se viene es el hidrógeno. O sea, para hablar bastante de hidrógeno gris, azul, verde. E indudablemente a partir del gas se produce hidrógeno y a partir del hidrógeno se produce electricidad. Que es muy probablemente parte del futuro. Entonces, si utilizamos toda nuestra capacidad que nos sobra para crear y a su vez se dan las posibilidades de inversión, va a ocurrir, o sea, va a ocurrir para mucho tiempo. Esa es mi idea, ¿no? Bien. Hay muchas preguntas que están orientadas en función, asociadas a, por un lado, tema de estímulos. ¿Sí? Estímulos, digamos, que no solamente viabilicen todo lo que es, lo que es la cadena de gas natural, digamos, el gas natural y el petróleo en sí, sino si es conveniente o no armar algún tipo de estímulo que también vaya aguas abajo de toda la cadena de valor, digamos, ¿no? Eso es algo que se está mencionando bastante. Bueno, no sé si tienen algún tipo de comentario asociado o no. Y una segunda derivada es, a nivel, todo lo que tenga que ver a nivel legislación, qué condicionantes o no, o qué estímulos termina poniendo en lo que es una, de cara a una inversión tanto petroquímica como de refinación, ¿no? Tiendo a pensar que la historia nos muestra que cuando han habido planes, esos planes se han limitado al upstream. La segunda parte de la derivada de la que mencionaste, que tiene que ver con estímulos o no a las inversiones en el final de la cadena, en la refinación, en la petroquímica, únicamente habrán de ser viables en tanto el plan sea completo. Hoy remarcaba Miguel la importancia que toma en este momento el midstream. Uh-huh. Sin meternos en la refinería, ya el gas está constreñido por gasoductos que lo saquen de Neuquén y lo pongan en algún lado. Entonces, cuando hablamos de plan, si no lo miramos íntegramente y el que está al final del tren de la cadena de valor no se va a sentir seguro. Y desafortunadamente pienso que al menos
los que han ocurrido en el pasado se han, como digo, se han limitado únicamente al upstream. Ok. También podemos hablar de que ahí entiendo que debería haber una visión global y una cuestión de costos de oportunidad, digamos, ¿no? O sea, probablemente puede ser mucho más eficiente si se puede hacer armar algo que considere la totalidad de la cadena y no determinados eslabones que obviamente dan un impulso y hasta dan un impulso, si querés, de tipo regional, pero que bueno, quizás no permite apalancar la totalidad de las oportunidades que se están viendo, ¿no? Tal cual. Hay algunas un poco más, digamos, me parece que rozamos un poquito, pero quería mencionarlo. Es una derivada, no tanto a lo que es el tema del celuloide, pero tiene que ver con el hecho de que se sabe que para el año 2030 la industria automotriz va a tener, si quieren, un suministro principalmente de autos eléctricos, ¿no? Y de cara a lo que es, no tanto en nuestro negocio, sino digamos, de cara a lo que es la formación y la preparación, digamos, de ingenieros que puedan tener esos, esas preparaciones y esas capacidades como para poder enfrentar esos nuevos cambios a nivel tecnológico, si tanto desde lo que es el CAI, digamos, o la experiencia en sí académica que pueden tener, ¿cómo ven que nos podemos estar preparando o no? Desde lo académico, como docente, hay una revisión de los planes en el área de energía en general, uh-huh. Con una orientación hacia este rubro. Si me decís si en 5 años vamos a tener a esos ingenieros formados así, lo dudo. De las tres patas principales que nos demanda una transición energética consolidada, que son la tecnología, la infraestructura, el marco regulatorio y los recursos humanos, te diría que estamos flojitos en los tres. En papeles, flojitos de papeles. Flojitos de papeles. Sí. Siendo un poquito más, a ver, uno es como es, ¿no? Un poco más optimista. Por un lado, la universidad desde ya lo que más provee son los conceptos, ¿no? Lo que siempre decimos, la parte conceptual. Muy buena parte del desarrollo o el aprendizaje, llamémoslo, del oficio, se hace trabajando en empresas y haciendo proyectos. Entonces, la orientación y el desarrollo lo generamos en las mismas empresas, es decir, todo hoy lo que se hace en Argentina, prácticamente todo lo hemos desarrollado en Argentina. Es decir, no tenemos mucha, digamos, influencia y necesidad, salvo por ahí temas así tecnológicos, como puede ser un catalizador, etc. Lo demás se hace todo acá. Y realmente hoy los chicos salen en la universidad mejor que nosotros. Salvo digo siempre, nosotros. Hace no sé, 30 años, por decir poco, 40 años, vivíamos adentro de un tupper. Es decir, Argentina era totalmente aislada, no teníamos conexión con nada, nos costó muchísimo. Y los chicos tienen, están comunicados, saben, entienden de todo y obviamente tienen inquietudes. Y las inquietudes de la gente son también las que mueven las empresas. Es decir, si no va a esperar a que digamos, el cambio venga desde arriba de las empresas, es más difícil. Los cambios en las empresas se producen desde abajo muchas veces. Es decir, la gente joven que de alguna manera le interesa, se motiva y quiere formarse, investigar y desarrollarse en temas. O sea, en ese sentido, yo diría que particularmente Argentina, crisis tras crisis, nos enseñó a tener que aprender y a desarrollarnos. O sea, nunca vi que nos faltara know-how. Esa es la realidad. Y creo que en la medida que vaya haciendo falta, va a haber gente con ganas de hacerlo y de aprenderlo y desarrollarlo, y empresas con ganas de dar las oportunidades. Muy bien. Tengo una pregunta que me parece que es más genérica, creo que tiene distintas aristas, pero bueno, hablan de
¿cuánto es el tiempo necesario para convertir una refinería para que pueda operar con crudo no convencional? Es muy amplia. Yo rompo el hielo y digo, dependerá de la necesidad y de la capacidad de financiamiento que pueda tener la empresa en cuestión, punto número uno, ¿sí? Punto número dos, hay que tener en cuenta que hay que hacer una serie de trabajos, digamos, ya sea de visualizaciones, de ingenierías básicas, estudios y simulaciones de cuello de botella y demás, como para poder tener un impacto. Creo que, como Miguel en algún punto mencionó con los ejemplos que había estado dando, los revamps no solamente se circunscriben a lo que puedan ser las unidades de topping y vacío, obviamente aguas abajo hay un montón de impactos, ya sea por bajas cargas, por cambios en las características de las cargas y demás, con lo cual son trabajos que hay que hacerlos dentro de todo a conciencia, como para poder saber realmente cuál es el impacto y cómo acondicionar tu refinería, digamos, ¿no? Asumiendo que ese trabajo uno lo puede hacer y puede tener un panorama claro y saber cuáles son las cosas que hay que hacer y las modificaciones que hay que hacer, bueno, ahí ya empezamos con todo lo que es el desarrollo de la ingeniería de detalle, ingeniería, procura de equipos, construcción, montaje, etcétera, etcétera. Que a eso también hay que sumarle qué disponibilidad de gente, digamos, a nivel ingeniería hay en el país, qué capacidad de provisión de equipamientos hay a nivel local y a nivel internacional, y cómo estamos a nivel construcción como para poder, en definitiva, cubrir esa necesidad en los tiempos que uno tiene, ¿no? Con lo cual, digamos, es bastante complejo, los tiempos desde ya no son tiempos demasiado cortos, con lo cual, bueno, es difícil poder poner una fecha, pero sabemos que estamos hablando de proyectos que en lo normal pueden tardar varios años, ¿no? No sé, Miguel, si tenés algún comentario más. Sí, a ver, creo que el ejemplo de Action, más que nada, es muy bueno, y por ahí lo puede contar incluso mejor que yo, pero así muy brevemente, es un muy buen ejemplo porque se hizo muy a pulmón, que es lo importante, o sea, que es un poco el problema de Argentina, es financiación, o sea, no es que falten ganas, que no, que falten posibilidades de inversión, más allá de la complejidad, creo que, porque de alguna manera, para dar un número, si hay plata suficiente, creo que coincidimos, no sé, Joaquín, que en 5 años debería poder hacerse la ampliación de una refinería, y sin plata, y qué sé yo, se va haciendo a poco, 10 años, una cosa así. Y por supuesto, ahora, lo que sí es seguro es, es fundamental, creo que finalmente, el plan de ejecución del proyecto. O sea, acá creo que todavía más importante que el tiempo y la financiación es cuando se empieza a planificar todo, o sea, desde lo conceptual, no solamente que sea un tema de procesos y construcción y plantas nuevas, sino que realmente la estrategia, es decir, cómo se va a contratar, cómo se va a escalonar, dónde se van a comprar los equipos, qué equipos hay que comprar primero. O sea, hay temas financieros muy importantes, porque el secreto siempre termina siendo el grupo cesante, donde pierde más plata. O sea, lo más caro que tiene un proyecto termina siendo la plata que se invierte y que todavía no empieza a producir. Entonces, cuando la planificación no es la correcta o no se cuenta con la suficiente financiación, sale muchísimo más caro y es todo más complicado. Entonces, poner, por eso, la visión integral del proyecto desde el concepto hasta saber bien cómo va a ser el encadenamiento, todos esos planos últimos que mostré, eso es fundamental. O sea, son todas etapas que van a ocurrir y la refinería tiene que seguir andando. Sí, y yo creo que me das el pie también como para hacer un comentario que me parece que no es menor, que es el hecho de nosotros a nivel Argentina, obviamente estamos insertados en un mundo que también está embarcado en distintos proyectos, en distintos niveles de avance, ¿no? O sea, nos ha tocado también experiencias en las cuales proyectos se han llevado, no sé, 4 años, 5 años o lo que fuera, pero sobre todo lo que es el tema adquisición de grandes equipos, que en general no hay
digamos, talleres o capacidad como para poder realizarlos acá a nivel local y tenés que salir al mundo a comprar, te puedes encontrar con, obviamente, grandes talleres que tienen una gran demanda, ¿no? O pueden no tener una gran demanda. Con lo cual, a veces cuando vos salís a comprar un reactor, te puedes encontrar con el hecho de que tenés un tiempo de procura relativamente lógico, o en algún otro momento donde el mercado está más caliente, en definitiva, tu reactor entra como orden de compra posterior a lo que compra otra empresa que capaz compra en 6, digamos, ¿no? Con lo cual, ahí también hay un cierto juego en el cual vos decís, la estrategia del proyecto, si bien puede ser sólida, también hay que tener en cuenta estos pequeños indicadores, digamos, de lo que es la realidad mundial en función de lo que es la gestión de los grandes proyectos. Lo recuperamos a Luis, pobre, que se había quedado con un corte eléctrico. Hablo tanto de la infraestructura que me castigó cortándose la energía acá en la zona donde estoy. Pero estamos... Tenemos que ir a acercarte ahí opinando de plazo de revamps. Mira, te escuché lo de los 5 años y yo te diría, 1 año de planning, tratándose de una reconversión, 1.5 años por lo menos de ingeniería y después la ejecución, teniendo la plata y teniendo, no teniendo competencia en lo que es fabricación a nivel mundial, capaz que lo haces en 3.5 años. Mi número nunca es menos de 6. Así que bueno, Estamos por ahí cerca, Miguel. Sí. Bien, así es. Bueno. Bueno, estimados, ya estamos poco pasados de la hora que teníamos comprometido y como para honrar los compromisos, les propongo cerrar acá. Les pido disculpas porque bueno, han quedado algunas preguntas en el tintero, pero bueno, desde ya la grabación de la presentación está. Entiendo que la presentación en sí también va a estar disponible y además, obviamente, tienen nuestros contactos, con lo cual cualquier otro tipo de preguntas o inquietudes que surjan y demás, dentro de las posibilidades, desde ya estamos a disposición para poder evacuarlas, ¿sí? Bueno, no me queda más que agradecerle a Luis y a Miguel por la presentación, a la gente del CAI y del IAPG. Y bueno, quedamos en contacto para alguna otra sesión, digamos, de estas charlas. Muchas gracias. Verónica, no sé si comentás algo más. No, Joaquín, ya dijiste todo. Te queda la charla grabada en el canal de YouTube del CAI. Excelente moderador. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Luis. Gracias, Miguel. Como dijo Joaquín, queda la charla en el canal de YouTube del CAI. Queda la presentación en la biblioteca también. Los esperamos en este ciclo CAI, en la última charla que va a ser el 18 de noviembre con huella de carbono, si no estoy errada. Van a tener la comunicación. Nuevamente, gracias a todos por habernos acompañado y gracias Joaquín, Luis y Miguel. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.